gobierno peruano como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, creo que cumplieron las expectativas de todos y más. En general ha sido poder compartir con el resto de los países cuáles son sus impresiones y lo que ellos pueden enseñarnos al respecto. Yo quiero felicitar a los organizadores, al Secretaría, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Indecopi y sobre todo a la OMPI, de este magnífico evento. Me parece que ha sido magnífico. Bueno, el simposio se empezó a preparar en el 2010. Hemos tenido básicamente, fue una relación inicial con OMPI casi un año atrás. Y gracias a Dios esto se hizo con tiempo y después Relaciones Exteriores también intervino en esto. Y se logró el éxito que se ha tenido en esto debido al tiempo y la buena preparación. El Perú, una vez más, atrajo las miradas del mundo. El Simposio Mundial de Indicaciones Geográficas, realizado en Lima, reunió a representantes de 62 países. Especialistas extranjeros y peruanos expusieron sobre la gestión que realizan en sus países sobre denominaciones de origen. ¿De qué forma beneficia al país que este simposio se haya realizado aquí en Lima? Es una excelente oportunidad, por un lado, para que los ojos del mundo se centren en el Perú, que conozcan lo que hacemos, que conozcan los productos que tenemos, cuyas características se deben al lugar geográfico, estos productos que nos dan identidad como país. Esta reunión contó con la presencia de productores de 7 de las 8 denominaciones de origen peruanas. Este primer día me ayuda a entender de que lo que hemos obtenido como denominación de origen para el tema de la maca es muy importante y de mucho valor para los productores de la zona, en este caso Junín y Pasco. Estamos recibiendo mucho input de información en la forma de controlar las calidades, cómo generar las denominaciones de origen, cómo administrar las denominaciones de origen. Los productores expresaron la importancia de que sus productos hayan logrado la denominación de origen. Bueno, la cerámica churcana la busca diseñadores, sobre todo de interiores, ¿no? Del extranjero sobre todo, ¿no? Son Estados Unidos, Europa, así como Alemania, Italia, Francia, hay hasta posibles Emiratos Árabes. Bueno, es muy cotizada la cerámica de Chulucanas, como es un producto de bandera, ¿no? Convocamos a los agricultores más representativos de esta menestra. Se logró a través de una reunión muy interesante en Ica con la jefatura del INDECOPI del proceso de denominación de origen del paiar. El beneficio directo es a los productores, ya que le está dando un valor agregado, tal es así que ahora lo están identificando con el nombre Loche Lambayeque. Anteriormente se identificaba como Loche y con la denominación de origen que nos otorgó INDECOPI, los productores están, reitero, recibiendo un beneficio. La visita de Pedro López, vicepresidente de la Central de Productores Llanesha de Pasco, causó gran interés. Su comunidad ha logrado la denominación de origen Café de Villa Rica. El líder nativo resaltó que conservando las costumbres en el cultivo de café, lograrán su exportación. Desde muy tiempos anteriores, mis abuelos, mis padres, nosotros ya cultivamos el café. Entonces actualmente nos hemos ya juntado 5 comunidades. En primer lugar, para enlazarnos a nuestras costumbres con un objetivo de vender café al exterior. El país y el trabajo del INDECOPI en materia de denominaciones de origen asombraron a nuestros visitantes. Sino que lo diga María Paola Rizzo, jefa de la sección del Derecho de Diseños e Indicaciones Geográficas de OMPI. Bueno, el Perú está haciendo una labor intensa y muy importante. Y no solamente en el aspecto de simplemente reconocer denominaciones de origen, sino también de trabajar con los productores para crear realmente una denominación de origen que cree en valor. Y como hemos visto en estos 2 días de simposio, no es todo reconocer o proteger, eso es un paso muy importante, pero hay que también trabajar antes del reconocimiento y seguir trabajando todo el tiempo después con los productores para que realmente una denominación de origen genere valor. Yo creo que el Perú lo está haciendo muy bien. Tan importante reunión mundial no pasó desapercibida para la prensa.
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, coorganizadora del encuentro, dio sus satisfacciones por los logros alcanzados por el Perú en denominaciones de origen. Well, I think it's a very important means to protect it, and it deserves protection. And you know, every product like this, bearing a GI indication, should be protected because it's value-added product. I also think that it's an obligation for the country to protect this product like this because it's representing the national image, the culture, and even the spirit of a nation. Ello, sumado a la hospitalidad de nuestra gente, hicieron que el Simposio Mundial de Indicaciones Geográficas, más que un encuentro académico, sea una oportunidad para consolidar nuestra identidad como país.